Tenemos que tener mucha paciencia. Pobrecita, anda que no cabe. Ni yo. Hemos descansado, pero esperemos que se reponga mi perrito primero, Dios. Vamos acurrucando. Tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, porque abuela, estoy malito, abuela. Mucha paciencia con este perrito, porque... No muela, gracias. Le acabo de dar una pastilla. Su pastilla del día. Ya, a veces anda incómodo. Ya lo logro acostar un ratito y ya se queda a gusto. Lo puse acá. Lo llevé a la cama, pero se paró. Cuidando a mi roquito. El hombre fue porque sabía que si me voy a comer una, me voy a comer y para tomarme las pastillas. Voy a comer mi taquito para tomar mi medicamento. Miren, muchachos, me acabo de poner mi sudadera, me encantó, de verdad, me gusta mucho. Y aparte que traigo mi... Ay, traigo... Hablo despacito porque están dormidos por allá. Y traigo mi pants. Me gustó la combinación. Un día me compro la otra, la sudaderita del pants. Me gustó bastante. Y está bien calientita, ¿eh? De verdad, bien, bien calientita. Ay, muchachos, me duele tanto. Miren, traigo un parche. Traigo parche. Porque no aguanto esto. Lo que es el brazo, no lo soporto. No lo soportaba, de verdad. Me dolía tanto la cintura también y no me puedo ni recargar. Y pero hice mi ejercicio de terapia y como que sí se me calmó, pero el brazo no lo soporto. Llevo 2 noches que no duermo del dolor del brazo. Está intenso que no lo aguanto hasta acá. Voy a comer mi taquito para tomarme el medicamento. Una pastilla para el dolor. Así, para que se le salga el gas. Entre menos gas, mejor para mí. Y me la voy a tomar porque se me antoja. Tengo rato que no tomo soda. Pero nada más, ahorita me la voy a tomar. ¿Cómo les está yendo, muchachones? Díganme, cuéntenme ahí, déjenme en los comentarios. Ah, si no están suscritos, por favor, suscríbanse, denle like, coméntenme, por favor. Ando un poquito perdida porque pues ya saben lo de Roquito, ¿no? Y lo que nos pasó. Ay, no, no lo soporto. El brazo, ¿eh? Ya saben lo que nos pasó y pues saqueando ya. Ay, no. Ay, muchachos. No, estoy comiendo así como que muy... No sé, esporádico porque... No me da hambre, pero tengo que comer y como una cosita y no se me antoja, como otra y no se me antoja. Ay, la voy a lavar. Por eso no estoy comiendo bien. Estoy un poquito oscura. A ver. Ay, no, estoy en canela demasiado. Y andamos, con la bendición de Dios, ¿verdad? Ay, no soporto, de verdad, muchachos, que cuando le digo que no soporto el dolor del brazo, es que no lo soporto. Voy a comerme, pero solo es el brazo, ¿eh? Solo es esto y todo el brazo. O sea, para acá, nada. Pero el brazo y todo para acá, uf, no. Es horrible, es dolor. Insoportable, me duele tanto. El chunguito. Y no me voy a sentar. Nuevo porque este ya es el de anoche, me lo voy a quitar y me voy a poner otro. Tengo blusa, ¿eh?
No crean que vengo sin nada. Un poco, me tomé pastillas, me puse el parche, me puse la crema, a ver si se me calma un poquito. Sí, duele bastante, duele mucho, no lo soporto. Estoy sentadita con el roco cuidándolo. Ay, Dios santo. Me gustó este outfit. Pues el pants, apenas me lo estrené. Pensaba estrenármelo en Año Nuevo, pero ni me lo puse. Hasta ahorita me lo puse. A ver, ahorita me lo puse. Miren, me gustó mucho. Está bien a gusto. Está incómodo. Bien, bien, bien a gusto. Yo lo logro acostar y que se quede a gusto un buen rato, porque anda para allá, anda para acá, como que se siente incómodo pues con todo eso que traía. Mañana le vamos a ir a lo vamos a ir, bueno, depende de lo que nos digan, ¿verdad? Que el control animal nos dijo que hasta el 16 lo podíamos sacar afuera. Él no puede andar afuera, tiene toque de queda. Y jodido él, ¿verdad? Que él sí camina. Ahora nos toca ir a chequearlo todo y a que le quiten el cono. Entonces, miren, pero creo que ya se le van, como que ya se le van secando sus cortadas. Ya se le están poniendo de otro color y le lave bien sus cobijitas porque él tiene que estar sano. Miren, aquí ya tiene un hoyito, pero es que la jala. Porque él tiene que estar limpio por sus heridas. Y ayer fui y se las lavé. Esta se la agarré nueva, pero aquella se las lavé. Y es lo que fui a hacer ayer. ¿Por qué? Pues porque quiero que esté bueno y sano. Miren, está bien dormidito. Aquí estamos en el cuarto, sentados. Yo estoy sentada cuidándolo. Ay, nomás quiere estar encima de mí como si fuera un niño. Pero es obvio, muchachones. Él se está recuperando. Y yo toda acá traqueteada también. Ay, no. De verdad que tuvo duro, pero ahí la vamos a llevar, ¿verdad, Roquito? Ahí la vamos a llevar. El asunto, entonces, aquí lo andamos cuidando. Lo que hago alguito aquí con ustedes. Eso en la pestaña postesa. aquí andamos, muchachones, y ahorita me estoy yendo a grabar mi nuevo clip. Vámonos a ver qué tal me sale. Esto va a ser diferente, esto va a ser diferente. Buenos días, buenos días. Aquí ando de pestaña postiza y toda la cosa. Nuevamente a mi canal, a su casita, ya saben, muchachones. Aquí, ¿qué creen que ando haciendo? Vine a grabar el clip, a mi nuevo clip. A ver qué tal ahora, a ver qué pero ponen, Dios santo. Muchachos, yo me estoy divirtiendo, la verdad. Ahorita ando viendo a ver dónde me voy a posar. ¿A dónde me voy a poner? Ay, no, Dios santo. Ay, esto es que no, es que no. Es que a mí me gustaría que vieran las canciones, Dios santo. Pero aquí andamos, aquí voy a andar, haciendo esto. Y va a ser un minuto. Rapidito lo voy a hacer porque también tengo a mi Roquito en la casa. Ya está mejorcito. Ya lo dejé ahí acostadito, comidito y todo. Va a ser ni media hora lo que voy a estar aquí. Pero rapidito lo voy a hacer por lo mismo, porque me voy a ir por Roquito. Y aparte quiero pasar por la tienda para comprar algo para cocinar. Entonces, vamos a darle, muchachos. Mi peluchero, no sé qué hago. Traigo mi... Déjenme por esto. Déjenme llevar... Ah, no. Lo cerré. Tengo que bajar mi peluchero. Ya saben que yo traigo todo mi kit de producción. Ay, Dios mío. A ver, vamos a poner aquí. Ya saben que yo traigo, miren,
mi kit de producción. Y esto lo vamos a hacer rapidito, pues porque aparte que Roquito pues está ahí en la casa. Aquí anda, no anda tanta gente, pero ya saben a dónde me voy a ir a grabar. Y aquí voy. Miren, ya saben mi parque, ¿no? A ver qué tal nos sale. Poner mi instrumentaria. Pues para eso, ¿no? Aquí me voy a abrir poquito. Lo voy a hacer lo más rápido que puedo, muchachos, porque... pues porque sí, me tengo que ir a la casa. A ver, me traje esta gorrita. Ya saben, conmigo nada es perfecto. A ver, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Pues a darle, déjenme practicar un ratito. Ah, porque también traigo para practicar. Es que esta gorra está muy grande. No es mía. A ver, si me veo ahí. Me la voy a alzar poquito. Así, así, ahí está perfecto. Aunque a mí me gustan así, miren, pero no se me van a ver los ojos. Así me la voy a alzar poquito. Déjenme practicar un poquito. Tengo que correr yo porque pues no tengo que andar sin cubrebocas, muchachos, aquí afuera, ¿no? Pero vamos a hacer esto lo más rápido que pueda. Ahora me voy a quitar esto, hacer otra toma. ¡Ah! No está plano, no se me queda esto. A ver, ahí está, creo que ahí está. Vamos a darle. Ok, muy cerca de pilón. Ya ven que yo voy y vengo rápido también, porque pues mi Roquito está ahí en la casa. Me voy a quitar esto. Listo, ya me voy. Miren, bajé de panza con el tremendo susto que me di. De verdad que no he comido así como que digan ustedes. No, no, no he comido, muchachos. Se me fue, miren, se me fue la barriga. Por una parte está bien. Por una parte está bien, pero por la otra, hasta me puse pestaña postiza. Por una parte está bien, pero por la otra, pues no, ¿verdad? Me pegué el susto de mi vida y ya, la verdad, no he comido como debo, porque no me ha dado hambre. Como poquito, porque tengo que comer, pero no he comido como debo, muchachos. Hasta la barriga se me fue, de verdad. De verdad, de verdad, yo no traigo más que mi blusita acá. Ay, se me ve el chicharrón. Ay, se me ve el chicharrón. Mi blusita de, una blusita de tirantes que me puse para ponerme la camisa. Siempre me pongo una blusita, no siempre, pero me pongo una blusita para, porque traía la camisa y quería desabrochármela un poquito. Entonces, ya se me fue la barriga, muchachos. Vámonos a la casa porque ya está mi Roquito. Me está esperando, lo dejé un minutito nada más para venirme a grabar estos clips, pero ahí en la casa voy a seguir haciendo, voy a seguir terminando, voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ya vámonos. Bueno, yo me voy. Miren, está bien bonito. Está bien bonito el día. Ya saben, este es mi lugar de trabajo, muchachos. Este es mi set. Este es mi set de grabación. Y ya saben, yo... ay, me lo voy a... pero es que se me empañan. Se me bajan y se me empañan.
Este es mi set de grabación. Aquí me vengo yo. Lo único es que se me empañan los lentes. Ay, déjenme meter esto porque traigo todo el palo ahí. Este sac. Y ya me voy. No se me quedaría nada. Allá saqué el tilichero. Pero ya. Voy a ir a la tienda, voy. Vamos a cocinar. Ay, muchachones. Ay, muchachones. Qué barbaridad. Y ya es miércoles, tengo que hacer eso ahorita. Eso lo tengo que hacer ahorita ya. Nada más voy a pasar a la tienda y ya compro lo que tengo que comprar y ya me voy. Me voy a la casa. Porque ya está mi roquiño. Ando bien a gusto, muchachos. Está bien bonito. Es que no está frío. Yo traigo la chamarra porque me da vergüenza. Pues traigo camisa vaquera. Van a decir, ¿y esta dónde va el rodeo? ¿Dónde está el rodeo? ¿Dónde está el jaripeo? Por eso me la dejé, pero helado no está, muchachos. Y no me traje una sudadera. Me iba a traer la sudadera y se me olvidó. Ya saben que esta camisa es, esta chamarra es caliente. Vámonos con mi roquito. Vámonos con mi roquito. Ya terminé. Ya terminé y me voy a ir. Quería grabar aquí un poquito, pero ya me voy a ir por mi roquito. Entonces, ay, muchachos, siempre ando corriendo, la verdad. Es que no está haciendo frío. Esto me trae acalorada. Y luego, la camisa no tanto, ¿verdad? Pero me van a decir, ¿y esta por qué trae camisa? ¿Qué anda haciendo? Entonces, por eso anda calorada. Déjenme calentar un poquito aquí. Ay. Y amarrarme porque ya me voy. Ay. No puedo jalar. Ahí está. Es que con esta no puedo jalar mucho. Traía dolorida mi brazo. Adolorido. Ya me voy a ir, muchachones. Y ya los veo en la casa. Vamos a estar practicando ahí un rato. Y pues a ver si me conecto con los muchachones. Entonces, ahí vamos. He venido en la noche a lavar, muchachos. Ando en la noche. Es que nos tenemos que turnar para cuidar a Roquito. Allá se quedó el muchachón con él. Y aquí ando en la lavada. Ni modo. Tenemos que lavar. Tengo que lavar. Aquí ando.